¿Está grabando? Seguro. De verdad. La buena, vale. Muy buenas niños y niñas y familia. Hoy voy a explicar los divisores. ¿Qué creéis que son los divisores? Se levanta la mano para hablar. ¿Qué son los divisores de un número? ¿Quién me lo sabe decir? Violeta. Cuando tú divides ese número por ese otro número, lo que te dé, si te da cero, ¿el qué te da cero? El resto. El resto, muy bien, exactamente. Perfecto, pues mira, os voy a hacer un truco que no se lo va a olvidar nunca. Por ejemplo, te dicen un problema, a mí me gusta hacerlo así guay, ¿no? Con estrellitas. Calcúlame los divisores del número 18. En vez de tirarnos los pelos, ¿acordáis que ayer os expliqué un poquito lo de los árboles? Vale, pues vamos a hacer muchos árboles. ¿Cuántos? Pues tales como 18. Y ahora diré por qué. ¿Por qué creéis que estoy haciendo 18 árboles? Porque necesito saber cuáles son sus divisores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Como bien ha dicho Violeta, tengo que hallar un número que, al dividirlo por lo que hay en la estrella, me dé de resto 0. ¿Lo entendéis? Entonces, esta vez nos vamos con el bosque de los primos. No vamos a hacer eso de la, 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 ladito, no. Vamos a hacer el 1, mirad, el 1, el 2. El 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y ahora mirad, consiste esta actividad, este ejercicio, en averiguar qué número de aquí, al dividirlo entre 18, me da de resto 0. Fácil, ¿no? Pues mirad, 18 entre 1, ¿qué pasa? ¿Me sirve o no? Sí. Sí, pues entonces el 1 es divisor. ¿Lo habéis entendido o no? Sí. Pero fijaros qué cosa tan curiosa que se lo he explicado antes al otro curso. Si yo hago 18 entre 1, ¿no? 1, 0, 8, 8 y 0. ¿Sí o no? ¿Veis que me da de estos 0? Pues esto es lo guay. Esto es lo que me tiene contento. ¿Vale? Eso, que me dé 0. Pero fijaros una cosa. Tanto el de arriba como el de abajo me sirven como divisores. Pues entonces, le pongo aquí un ojo. Ojo al de arriba. Ojo al de abajo. Por lo tanto, tanto el 1 como el 18 serían divisores. ¿Lo habéis entendido? Sí. Si yo sigo andando, anda, qué guay, me he encontrado con el 2. ¿El 2 me sirve con el 18? Sí. Sí. 18 entre 2, ¿cuántos son? 9. A 9, ¿no? Pues vuelvo a hacer otra vez lo mismo. Me sirve el 2 y me sirve el 9. ¿Hay alguien que no lo esté entendiendo? No. Me sirve el 2, me sirve el 9. ¿Guay? Vamos con el 3. ¿Me sirve o no? Sí. ¿Quién ha dicho que no? Espera no. A ver, el espera no. 16 entre 3, a 6. Me sirve el 3, me sirve el 6. ¿A que no es tan complicado? Y ahora, el 4. ¿Me sirve con el 18? No. No, ¿por qué? Porque no hay ninguna tabla del 4 que me dé 18. Por lo tanto, no me sirve. El 5. Tampoco me sirve. El 6. Sí. Ya lo he dicho antes, ¿no?
16. Sí. 18 entre 6, 3. Y ahora mirad una cosa, qué cosa tan curiosa. Y quiero que escuchéis con la oreja. ¿El 7 me sirve? No. ¿El 8 me sirve? No. ¿El 9 me sirve? Sí. Pero como ya lo he hecho, corto ahí y he terminado. Entonces, ¿cuáles son los divisores? Divisores de 18. Pues mirad, tenemos, ¿qué tenemos? El 1. ¿Hola? El 2. El 3. El 6. El 6. Y ya está. El 9. El 9. El 9. El 9. Y el 18. Y el 18. Y el 1. Truco, os digo un truco, mirad, este truco me he dado cuenta para explicar. ¿Por qué? Porque es absurdo que probemos divisores que sean mayores que la mitad que la estrella. Os explico. ¿Cuál es la mitad de 18? 9. Pues desde el 9, esta es la barrera. Desde el 9 para adelante no va a haber más divisores, excepto el mismo número. ¿Os habéis dado cuenta de eso? Por lo tanto, ¿los divisores dónde están? Están entre la mitad de este número para atrás y desde la mitad de este número al final, es decir, el último. ¿Más o menos? Sí. Uy, ese sí no va a ser muy convincente. ¿Sí o no? Sí. Vale, por ejemplo, si yo hiciese esto sobre la marcha, si yo pongo de 30, pues empezamos, 30 entre 1, sí me sirve, pues el 1 y el 30, 30 entre 2, sí, 15, el 2 y el 15, más o menos, pues desde el 15 para atrás, ahí están todos, 30 entre 3, me sirve, sería 10, el 3 y el 10. ¿Alguien se está perdiendo? Claro, claro. 4, 30 entre 4. No. No. 30 entre 5. Sí. Sí, ¿qué me daría? 6. 6. ¿Cuánto hace? El 5 y el 6. Es decir, el de arriba y el de abajo. ¿Bien o no? Sí. 30 entre 7. No. 30 entre 8. No. 30 entre 9. No. 30 entre 10. Sí. Pero como ya había salido antes, corto el grifo y solamente me quedo con el 30 y ya estaría terminado. ¿Más o menos? A ver, decime alguna parte que no hayáis enterado bien. Profe, no me he enterado de pum. Bien, ¿no? Ahora lo vamos a practicar. Espero que os haya gustado el vídeo. Besos para todos los niños de sexto y este colegio. Adiós.